quedando sin fuerzas. Mis hijos. Quiero... Beatriz, ya hemos hablado de esto. A veces escucho su voz. El sótano suena tan cercano. Ahí abajo no hay nada. ¿Cómo tengo que decírtelo? ¿Y por qué está cerrado con llave? ¿Por qué no puedo bajar? ¿Cuántos has matado, Rubén? ¿Rubén? No querría decir Rubik. Las cifras son irrelevantes. Han recogido lo sembrado y han contribuido a una buena causa. Han ampliado mi investigación. Esto no era una simple investigación. Los periódicos dicen que esa gente sufrió mucho. Las trampas. Esas alimañas, esos microbios, son míos y hago lo que quiero. Pero tiene razón. No era una simple investigación. Estoy cerca de perfeccionarlo. Esto es abominable. Es mi voluntad. ¿Quién es el tipo en esa puerta?
¿Tienes idea de por qué este mundo es como es? ¿Cómo? ¿Quién eres? El odio. El odio. El odio que Rubik siente lo ha consumido. ¡Quiere salir! ¡Quiere su venganza! ¡Quiere recuperar lo que cree que el mundo le ha quitado! En realidad, no creo que lo consiga. En realidad, no creo que lo consiga. Su existencia y la de este mundo están ligadas. ¿Acaba de oír algo? Mejor me cubro.